Antes de iniciar mi intervención, quiero pedirles a todos los aquí presentes un minuto de silencio en honor a Angie Valentina Córdoba Pinzón, quien hoy se graduaría como ingeniera de sistemas, trágicamente fallecida hace pocos días en un accidente de tránsito. Angie era una estudiante excepcional, beneficiaria del programa SERPI Lo Paga y becaria ICESI. Acababa de terminar exitosamente su práctica como ingeniera de software en Perficient y representó a la universidad en el equipo de ajedrez en varias oportunidades. A sus familiares y amigos, nuestras más sentidas condolencias y toda nuestra solidaridad. La apuesta de ICESI por la educación incluyente, pluriclasista y de alta calidad, que es lo que pregonan los autores del libro, es excepcional en nuestro país. Hoy, el estrato más representado de nuestro pregrado es el estrato 2. Casi el 40% de nuestros estudiantes de pregrado provienen de los estratos 1 y 2 y casi 60% de estos estratos más el 3. Ninguna otra universidad privada de altísima calidad en Colombia es así de incluyente. Pensemos qué tienen las personas que consideramos felices o qué hay de particular en ellas. Yo diría que tienen una capacidad especial para ver el tiempo en su dimensión durable, de mediano y de largo plazo. Las personas felices no viven la vida como una sumatoria de instantes presentes, sino como algo que conecta los momentos del pasado con los momentos que están por pasar.